tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy especial que seguramente te va a gustar. Y te va a gustar porque vas a encontrar grandes, grandes, grandes enseñanzas de lo que hoy vamos a compartir. Claro, no sin antes agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa y, claro, a todo el equipo de The Heads TV por su apoyo y su profesionalismo. Y recuerda el eslogan que cada programa podemos compartirte. The Heads TV, TV Aprendiendo. Y pues bueno, déjame compartirte que, sin más, ¿tú sabías que la Organización Nacional de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de las Naciones Unidas determinó que el 21 de marzo es el día destinado precisamente para el síndrome de Down? Y tú te preguntarás, bueno, el síndrome de Down, a final de cuentas, ¿qué es? Y te lo diré de una manera muy breve. Es una alteración genética que, producida por la presencia de un cromosoma externo, o uno más, que se da dentro del desarrollo de la persona, desde que nace, en ese sentido. Y pues bueno, esto sin duda pues genera que sufra una serie de alteraciones genéticas en las personas, desde su lenguaje, su capacidad intelectual y otra serie de detalles. No hay un motivo, claro, que pueda determinar esta anomalía que sucede en el caso de las personas que lo sufren. ¿Y por qué el día de hoy se me hace importante compartírtelo? Porque muy seguramente tú conoces a alguien que pueda tener este problema. Bueno, no es un problema, es una condición con la cual nace en ese sentido. Y además, porque seguramente o es muy probable que te toque compartir en algún momento de tu vida con alguna persona que pudiera tener síndrome de Down. Y aquí, en este programa que hemos hablado tanto del tema de la paz, recordarás que es importante el tema del respeto. Y el tema del respeto, sin duda, pues es para todas las personas por el simple hecho de ser personas y porque tienen una dignidad. Y en este caso, las personas con síndrome de Down, pues bueno, pueden tener sin duda este padecimiento, que déjame decirte algo, es un padecimiento que altera mucho ciertas funciones de salud, de carácter visual, auditivo, de hipertensión y alteraciones genéticas, sin duda, incluso de carácter cardíaco en ese sentido. Pero estas personas, con todo y ello, siguen adelante en ese sentido. Y pues bueno, la gente con síndrome de Down, los chicos con síndrome de Down, tienen una capacidad intelectual. Y esta capacidad intelectual, si me lo permites, que muchas veces puede representar un retraso mental, si bien es cierto lo tienen, puede ser de leve a moderado. Pero esto a su vez les permite estudiar, tener una educación. Y aquí es donde viene la primera enseñanza para nosotros. ¿Te has puesto a pensar que si un chico que tiene síndrome de Down es capaz de terminar la universidad? Yo te pregunto, ¿tú por qué no? En ese sentido. Y valdría la pena que lo reflexionaras, porque muchas veces nos ponemos nosotros obstáculos para decir no poder terminar una carrera. Cuando estos chicos verdaderamente tienen una serie de limitaciones, pero que a pesar de estas limitaciones pueden llegar a ser todos unos profesionistas en ese sentido. Cada vez es más común ver a chicos con síndrome de Down realizando una actividad deportiva como es el fútbol, o bien, como hace rato te le decía, obteniendo un título universitario en ese contexto. Y pues bueno, sin duda este tipo de chicos, este tipo de adolescentes, van a presentar determinados problemas para el tema del aprendizaje. Entre ellos es que su proceso de asimilar, de aprender, es más lento. Y obviamente esto los lleva precisamente a tener un problema en el proceso de la información en la cual reciben, y les cuesta mucho correlacionar conceptos para poder desarrollar lo aprendido. Y además tienen el gran problema muchas veces de que les cuesta precisamente asimilar o manejar toda esta serie de variables en la información. Pero además, otro elemento que tienen es que
pueden olvidar con mucha facilidad. Es más, lo aprendido hace unos momentos o hace algunas semanas, pues bueno, les cuesta trabajo retenerlo. No así en el sentido de que por su condición, pues bueno, desafortunadamente desarrollan una poca capacidad de iniciativa y de proacción. Y esto obviamente pues les provoca que tengan una poca capacidad de respuesta y de reacción ante determinadas circunstancias. Y te lo comento todo esto porque muchas veces es necesario entenderlos. Un chico con síndrome de Down verdaderamente se enfrenta a un mundo en el cual es disparejo para él, pero en el cual tú también le puedes ayudar. ¿Cómo? En primer lugar, entendiendo y ubicando esta realidad que él vive. No es fácil, no es fácil. ¿Por qué razón? Porque uno de los primeros problemas que se tiene que enfrentar un chico con síndrome de Down, insisto, dependiendo de su nivel o el grado de la alteración que pudiera tener, el problema que se enfrenta es a su capacidad de ir discerniendo, pero sobre todo para ir tomando decisiones, estar consciente de sus movimientos, estar consciente de sus acciones y sobre todo poco a poco, a pesar de su capacidad intelectual de carácter especial, pueda ir entendiendo y asimilando lo que es cada uno de sus actos en ese contexto. Y sobre todo, generar esta responsabilidad que le permita poco a poco ser un ente autónomo, una persona autónoma en la medida de sus capacidades y sus posibilidades. ¿Y por qué te lo comento esto? Porque muchas veces a la etapa de secundaria en la que tú estás, te podrás encontrar con un chico de estos y muchas veces puedes hacer uso, un mal uso, en la presencia de él. Lo puedes catalogar de distraído, de tonto y de otro tipo de cosas, y no se vale. Son chicos que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, y tú les puedes ayudar mucho en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque son chicos que, si bien es cierto, puedan tener ciertas limitantes, tienen sobre todo una gran capacidad afectiva. Para ellos no existe la discriminación. Si ellos te quieren dar un abrazo, van y se entregan en ese sentido. No son como nosotros que, ante nuestras determinadas condiciones, podemos estar poniendo barreras innecesarias. Y déjame decirte que muchas veces estos chicos nos pueden dar grandes enseñanzas, como ahorita te lo acabo de comentar, sobre el ejemplo que si ellos pueden tener un título universitario, ahora imagínate tú o cualquier otro que presumimos de estar completos y estar bien. Pero además, déjame decirte otro detalle importante. El síndrome de Down es una condición que también nos permite humanizarnos. Yo te invito a que, en primer lugar, cuando te encuentres con un chico de esta índole o de estas condiciones, lo aceptes, lo recibas, lo acompañes en ese contexto. No lo discrimines, no lo hagas a un lado, no pienses que es una pérdida de tiempo. Claro, por ser tu compañero de aula va a necesitar mucha paciencia de tu parte, pero tú le puedes ayudar a hacer su mundo mejor en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte algo bien importante, que a veces se conoce poco. Un chico con síndrome de Down, fíjate, si bien es cierto que puede tener esta limitación, también es cierto que él tiene, fíjate nada más, a pesar de estas condiciones, pero sí por su capacidad intelectual, una gran referencia, una mejor percepción visual. Es decir, para enseñarles, ellos necesitan ver y darse cuenta en ese sentido. Y tú, que vives en una etapa en la cual también compartes este asunto de aprender viendo, de aprender dándote cuenta del entorno, le puedes ayudar siempre mucho a un chico de síndrome de Down. Imagínate que tú seas un buen futbolista y si le pones el ejemplo de cómo ser un buen futbolista, claro, no va a tener el mismo nivel de tus habilidades, pero le puedes enseñar poco a poco a enamorarse de un deporte y en función de eso, a pesar de no tener todas las habilidades que se pudieran requerir, sí poder disfrutar de un deporte como podía ser el fútbol americano o el básquetbol. ¿Por qué razón? Porque lo viven, porque se dan cuenta, porque lo aprenden viendo en ese contexto. Ahora, y por lo mismo, ellos desarrollan una gran capacidad de observación y de imitación. Ellos pueden aprender cómo comer viéndote. Por lo tanto, tú puedes ser un buen ejemplo visual para este chico de síndrome de Down en ese sentido, ¿no? Un chico de síndrome de Down, para ir aprendiendo dentro de la escuela, claro que tiene una gran capacidad para estar aprendiendo de manera continua. Imagínate lo que es estar abierto al aprendizaje, estar abierto a recibirlo y sobre todo estar abierto a que sea una realidad
con sus actos este proceso de aprendizaje. Tú le puedes ayudar mucho. ¿Por qué razón? Porque le puedes enseñar, como te decía, un deporte, le puedes enseñar a desarrollar una actividad que conforme a sus capacidades la va entendiendo, la va desarrollando y la va disfrutando en ese contexto. Y esto obviamente nos obliga a los maestros que están con ellos, a desarrollar programas específicos, sobre todo en su autonomía personal y sobre todo de aprendizaje. Cada chico con síndrome de Down es distinto. Cada niño con síndrome de Down o adolescente con síndrome de Down tiene que ir aprendiendo poco a poco este conjunto de referencias y de elementos que le permitan salir adelante. Tú le puedes ayudar mucho desde esta perspectiva, de entrada, no burlándote, no haciendo mofa, no haciéndole bullying, no abusando incluso a través de golpes o insultos o empujones, cuando su condición no le permite esta capacidad de reacción para determinadas actitudes de violencia. Muchas veces los chicos con síndrome de Down pueden ser ignorados o discriminados. Tú no seas parte de esa discriminación. Al contrario, inclúyelos, súmalos en ese contexto. Si te toca tener con un compañero de aula con un síndrome de Down leve, ayúdalo. Ayúdalo a que sea mejor. Ayúdalo a que se sienta integrado. Tú puedes marcar la diferencia entre ese chico junto con tus compañeros. Tú puedes decirle a los muchachos, a tus cuates, a tus amigos, a tus conocidos, súmate con los chicos o con este chico, no lo discrimines, acércalo a los grupos, intégralo a las pláticas y en la medida de lo posible, ¿por qué no? Intégralos a tu gran lista de amigos especiales en ese sentido. Un chico con síndrome de Down puede ser una verdadera joya que nos puede ayudar a tomar su ejemplo de endereza, de fortaleza, de entrega. Y por qué no decirlo, un chico de síndrome de Down, en la etapa en la que estamos viviendo, en la etapa en la que tú estás, también te puede ayudar a humanizarte. Porque cuando los veas, cuando los ves, compartes verdaderamente su lado de desarrollo personal. Y su desarrollo personal es transparente, abierto, directo. No quiero terminar este programa, no quiero terminar esta intervención sin antes decirte que un chico de síndrome de Down, tú le puedes ayudar sin duda a que juntos puedan ir construyendo un país mejor. Un chico de síndrome de Down es un extraordinario agente de promoción de la paz y ir evitando la violencia. Él nos puede enseñar cómo, a través de un diálogo constante, a través del respeto de la persona, a través del amor que pudiéramos manifestarle, nos puede ayudar que ellos también pueden ser grandes agentes en favor de la paz y en favor de la justicia. Quiero, para ir cerrando, agradecer verdaderamente a cada maestro, a cada padre de familia, a cada institución de la sociedad civil, educativa o de otra índole que están interesados en estos temas, en este tema en lo particular, por la entrega generosa que le pueden hacer en favor de estos chicos. Te quiero, antes de cerrar este tema, compartirte una historia. Apenas recuerdo que hace como 2 meses me tocó ver una señora que llevaba a su hijo, por lo que pude comentar y platicar con ella, a su terapia semanal en ese sentido. Este chico tenía un síndrome de Down más avanzado, que rayaba un poco más de lo moderado. Verdaderamente era una situación difícil, complicada, pero ahí te va. El chico, si mis cálculos no me engañan, tal vez medía alrededor de unos 60, y su madre era una mujer menudita de unos 55. Pues la madre lo llevaba cada semana a su terapia y como él tenía un síndrome mucho más fuerte, por así decirlo, se lo llevaba cargando. Es decir, esta madre de 1,55 m verdaderamente era una guerrera que estaba manifestando de manera plena y clara que a pesar de que su hijo pudiera tener este síndrome, eso no la detendría para brindarle lo mejor a este chico. Un asunto verdaderamente admirable, heroico. Y hoy te quiero decir, a ti, estudiante de las secundarias técnicas, que tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes ser quien ayude a este chico a ser un mejor ciudadano, a pesar de esta condición intelectual limitada que pudiera él tener. ¿Y por qué razón? Porque el síndrome de Down nos hermana, nos humaniza, nos da fuertes lecciones en ese sentido. Y hoy te quiero decir, el síndrome de Down
es una extraordinaria oportunidad de humanizar la educación, de humanizar nuestras personas. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que ellos puedan tener síndrome de Down, nos enseñan que la vida tiene esperanza, tiene futuro, si se busca con fe, entusiasmo y sobre todo, una paciencia y un amor increíble que ellos nos enseñan. No quiero terminar este programa sin antes darle una fuerte felicitación a Ingrid de la secundaria 86. Es una chica extraordinaria, es una chica de tu edad, es una chica que tiene un problema de TDA, distinto al tema que hoy estamos hablando, pero tiene unas ganas de vivir y unas ganas de demostrarte lo que es capaz de hacer. A cada uno de ustedes, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y recuerda, el síndrome de Down, más que verlo como un problema, es una extraordinaria oportunidad de humanizar la educación, de humanizar nuestros conceptos, de humanizar nuestra vida. Deja huella y antes de despedir este programa, agradecerle una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por todas las facilidades que nos da cada semana para la realización de este programa. Asimismo, agradecer a cada uno de los profesionales que integran DGSTV por cada una de las acciones que realizan en favor de nuestro programa Alianzas por la Paz. Quiero decirte una vez más, el síndrome de Down es la mejor muestra de que la educación es el camino para ser hombres mejores. El síndrome de Down, entonces estos chicos, nos recuerda que humanizar la sociedad es el camino. Dejemos huella junto con estos chicos y hasta la próxima.